Me llamó la atención en la escuela primaria Carlos J. Finlay, enclavada en el barrio de Paraíso, que en la clase de la profesora Mariela Fernández González, a partir de juegos tradicionales, se intencionaba el desarrollo de las capacidades físicas. Procedente de la Escuela Pedagógica de Cienfuegos, se captaba el momento educativo para llevarlo como medio de enseñanza para los futuros graduados de la especialidad. De tal manera, lo que para la profesora Miriam García constituía una herramienta de trabajo, para mí ese tiempo de juego, donde tanto se divertían los niños de la primera enseñanza, también era motivo para el desarrollo de la actividad física en los pequeños. Dejemos que la especialista cuente sus propósitos. Dentro de los tipos de juegos que se realizan en la primera infancia está el juego de movimiento, que es parte de la actividad programada de educación física y que también se puede tratar en otras formas organizativas del proceso educativo, como la actividad motriz independiente. Desarrolla las capacidades físicas a la vez que sienta también la base para el desarrollo de la personalidad del niño, de determinadas cualidades como el carácter, también desarrolla la atención de los niños. También este juego se relaciona con otra dimensión, que es la relación con el entorno, porque se están trabajando las relaciones de cantidad también. Quizás lo que Miriam García Aguilarte, profesora de la Escuela Pedagógica Octavio García de Cienfuegos, trata de hacer como medio de enseñanza, también sirva para aumentar las motivaciones en los infantes y los padres por las clases de educación física, que en los últimos tiempos tan alejadas están de su principal propósito: formar hombres y mujeres aptos para la vida física y mentalmente. Deportiva, Primitivo González, Notisur.